Bendito Dios y Padre amado, nuestro deseo es verte, nuestro deseo es vivir para ti, y aún teniendo provisión del cielo para nosotros, tenemos anemia espiritual. Los afanes de la vida, los golpes del diario vivir, las palabras hirientes de las personas, el maltrato de las personas que amamos y de los que menos esperamos, la soledad que golpea nuestra vida cada día, muchas veces ha traído y ha logrado en nosotros debilitarnos de tal manera que, aunque sí está en nuestro corazón verte, que es cierto, a veces lo cantamos, sí, le veremos, pero estamos tan débiles que ni siquiera podemos abrir los ojos y ver nuestra condición. Por eso en esta mañana, Padre eterno, necesitamos que nos des el privilegio, la oportunidad, la fuerza de voluntad para sacar un tiempo para ti, para poder consagrarnos al Dios del cielo y ver nuestra vida espiritual fortalecerse de tal manera que muy pronto no solamente serán las letras de un himno, es cierto, muy pronto verdaderamente le veremos. Queremos abrir tu palabra en este momento y sentir la seguridad, la confirmación de que Dios está con nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gracias, mi amor. Que Dios pueda bendecir a cada corazón en esta mañana, y alabo el nombre de Dios que está con nosotros. Así que si usted quiere saber, entonces comparte el tema ahora, puede ir también a YouTube y póngale allí: ¿y la consagración para cuándo? Y vamos a abrir juntos la palabra del Señor, libro Segunda de Reyes, capítulo 20, y vamos a encontrar la porción bíblica para esta hora. Dice la palabra de Dios, capítulo 20, verso 1 en adelante: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, ¿qué dice el texto? Porque morirás y no vivirás. Yo no sé si alguna vez a usted le han dicho que tiene una enfermedad, que tiene una situación, que usted se va a morir. La gente escucha la palabra cáncer y lo primero que le pasa por la mente es: me voy a morir. La gente escucha la palabra SIDA y lo primero que le pasa por la mente es: me voy a morir. La gente escucha, tenemos a una hermana de la iglesia que está en cuidado intensivo, y la gente familiariza, mezcla cuidado intensivo con cementerio. Si le dice: está en emergencia, no, de ahí vamos todos. Le dice: está en cuidado intensivo, ya casi se está muriendo. Y cuando le dicen hospicio, o que lo mandan desahuciado para la casa, no, ya la gente comienza a sacar el traje negro, comienza a sacar la camisa blanca, porque ya la persona fácilmente ya se muere. Y ahora no es el médico, ahora no es la enfermera, ahora no es el doctor de cabecera que viene ahora donde Ezequías, que era el rey, y le dice: arregla la casa tuya porque te vas y te vas a morir. A mí me dijeron que me iba a morir. Yo sé lo que se siente, sé el impacto que crea esa frase. Yo recuerdo, yo sufría de asma y estaba en el hospital todas las semanas. Si usted me pregunta cuál era mi comida favorita en ese tiempo, era la sopa, porque era lo que le dan a uno en el hospital: sopa y gelatina. ¿Todavía dan eso? Alabado sea el Señor, es verdad que hay cosas que no cambian. Y era sopa y gelatina lo que le daban a uno. Y yo recuerdo esa frase cuando le dijeron a mi mamá: su hijo está en un estado muy grave de asma, porque comenzó todo con una alergia, luego de la alergia pasó a una gripe, luego de la gripe pasó a un caso asmático, y luego de asmático pasó a bronquitis, y ya estaba en una situación que ya ni las inyecciones directamente por las venas no estaban haciendo ningún resultado. Y le dijeron: doña, arregle que el flaco se le va. El problema es que hay doctores que son tan profesionales que lo dijeron donde estaba el flaco. No llamaron a mami aparte. Yo estaba ahí. Y una cosa es que se lo digan a los familiares afuera, y otra cosa es que se lo digan a uno ahí en la misma cara, y el doctor con la carita feliz, tranquilo, como diciendo: otro cadáver más. Bueno, él llegó siendo cadáver.
te vas a morir, le dijeron a Ezequías. Y exactamente lo que hizo Ezequías a partir del versículo 2 fue exactamente lo que también hice yo. Comencé a dar grito. Porque cuando uno se está muriendo, uno hace, hermano, escúcheme bien, cualquier cosa por quedarse vivo. Yo he estado con pacientes que se tomaron pastillas y lo llevan al hospital y le piden a uno como pastor o como capellán o como psicólogo que vaya a hablar con la persona a tratar de ayudarlo, y uno ve la persona, la crisis, uno le ve en el semblante que está más de aquel lado que de este lado. Te vas a morir, le dijeron a Ezequías. Y la gente, yo he visto que hay gente que fuma muchísimo, cuando le dicen, mire, si no deje cigarrillo se va a morir la semana que viene, y la gente se vuelve hasta vegetariano. Pero tienen años diciéndole que el cigarrillo lo está matando. Pero cuando se ven más cerca de allá, es que comienzan a abrir los ojos. La triste realidad no se ve solamente en los hospitales. La misma realidad también se ve en los matrimonios. La estadística confirma, yo la confirmo también, porque es la realidad. Las damas, las esposas son las que más buscan ayuda cuando el matrimonio, la cosa no está bien. Y la dama viene, pastor, mire, primero comienzan, es un proceso, ore por mi matrimonio, no, vamos a orar por mi matrimonio, pastor, mire, de vez en cuando tira alguna cosita en los sermones, las cosas no están bien en casa, tiramos un par de cositas en los sermones, y el muñeco sigue como que todo está de maravilla. Y pastor, mire, queremos, yo quiero hablar con usted, y viene, la doña sola, el hombre no se aparece. Llega un momento, la doña se cansa, porque hay hombres que creemos, escúcheme bien ahora, que creen que porque la esposa todavía está en la casa físicamente, ella sigue en la casa románticamente. Cuando una mujer se va de la casa, hace mucho tiempo que ya se había ido de la casa. Escúcheme, esposos, cuando la doña habla, escúchela. Póngale atención, que cuando usted quiere ya darse cuenta, hace mucho tiempo que ya usted estaba divorciado y no se había dado cuenta. Y entonces llega el momento que todo el tiempo la esposa viene, todo el tiempo la esposa que ora, todo el tiempo la esposa que ayuna, todo el tiempo la esposa que está en vigilia, y el esposo no aparece. Se va la doña y el primero que abre la puerta de la iglesia, ¿quién es? ¡Ay, pastor, se me fue la doña de la casa! Y yo... Lo que pasa es que a veces hay cosas que uno no puede decir. Uno dice, y ahora es que tú te das cuenta. Eso no hay que ir a la universidad para darse cuenta de eso, ¿verdad que no? Pero escúcheme, lo peor todavía, déjeme ir un poco más allá. La iglesia crea el programa de aventureros en la iglesia, los niños desde pequeñitos. Crea el programa de conquistadores en la iglesia. Hace un folleto de escuela sabática para cada departamento de los niños, para que puedan tener un tiempo con los padres. Crea actividades para los niños. Crea programas especiales para los niños. Crea el asunto del 13º sábado. Le da a los padres el folleto. Y los padres ni siquiera estudian el folleto con los muchachos. Y escúcheme dónde está el problema. Y luego vienen a la iglesia a decirle y a poner el nombre en el manto. Oren por el hijo mío que se fue de la iglesia, pero si se fue hace mucho. Arregla tu casa porque vivirás y no, porque morirás y no vivirás. Está diciendo el texto. ¿Por qué tengo que esperar a lo último para darme cuenta que hay una situación? Lo que me da cosa con Menchi, que ella habla muy bonito. Lo que me da cosa con Menchi es que ella tenía la banana en la casa. Pero los afanes del día la hicieron caer en confianza. Llega un momento que el cuerpo pasa cuenta. Y hay gente que teniendo la comida, que teniendo la bendición, que teniendo el tiempo para dedicárselo a la familia, a la esposa, al esposo, a los hijos. Miren, señores, no se necesita dinero para usted poder compartir con la familia. La gente ha llegado a la conclusión, nos vamos de vacaciones, y la gente pone vacaciones como crucero, pone vacaciones un viaje a otro estado, pone vacaciones Disney. Eso no es vacaciones, eso es gastos. Vacaciones es usted agarrar a su esposa, irse caminando todo el lago de la Okeechobee, y cuando llega ya a la esquina no ha gastado ni un peso. Eso es vacaciones, porque disfrutó con la doña un ratico, señores. Salga a caminar con su esposa, no gastó ni un centavo. Salga un momentito con los hijos, no gastó ni un centavo.
El problema es que todos nosotros lo hemos ubicado en que vacaciones tiene que ver con gasto de dinero. Y a veces retrasamos las vacaciones pudiendo salir un momentito a compartir con la pareja. Morirás y no vivirás. Versículo 2 del capítulo 20 de Segunda de Reyes. Inmediatamente volvió Ezequías su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: oiga, parece hasta adventista Ezequías. Te ruego, oh Jehová, versículo 3. Te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y es verdad. Que he hecho las cosas que te agradan. Y era verdad. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliera de la mitad del patio, le vino el ángel de Jehová y le habló a Isaías. Oiga lo que le digo. Verso 5. Vuélvete y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración. ¿Qué más dice? He visto, ¿qué cosa? He visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Cuánto le gustaría que el Señor le asegurara en los próximos 15 años no te va a morir? ¿Qué chulería? Y uno sabe que uno puede hacer todos los desarreglos del mundo y que todas las cosas y que no se va a morir. Óigame, 15 años, usted sabe, 15 años, yo tengo 42 para 41. ¿Cuántos serían? 57, más 15, 57 años. Yo saber que todo lo que usted puede hacer en los próximos años hasta los 57, usted no se va a morir, va a poder ver a Laura casarse, va a poder, yo creo que hasta Gaby ya la caso en esa fecha también, y casar a Gaby, graduar a los muchachos. No hay cosa más bonita que usted poder asegurar que toda su trayectoria, su agenda, usted hacerla por 15 años, que ya usted está seguro. 15 años le dieron a Ezequías. 15 años, y yo le he llamado esos 15 años, 15 años de oportunidades. Y aquí viene lo siguiente, salud mi niña. El tema de esta hora no es para los que nacieron en Estados Unidos. Si usted nació aquí, puede irse para que coma temprano. El tema de esta hora no es para aquellas personas que tienen a Dios en primer lugar. El tema de esta hora no es para aquellas personas, según el versículo 4 y 5, que son aquellos que sirven a Dios de corazón, que Dios es lo primero, que Dios es lo segundo, que Dios es lo quinto. El tema de esta hora es para toda persona que ha llegado en algún momento de su vida a este país. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos malagradecidos. Dígale que está al lado suyo, malagradecido. Dígaselo. Cualquier cosa se lo dije a usted, no fui yo. No es obligatorio que usted haga lo que yo le diga, pero se lo dije a usted. Malagradecido. ¿Por qué somos malagradecidos? Porque en nuestros países pasamos por situaciones difíciles. En nuestros países pasamos por crisis. En nuestros países pasamos por incomodidades y siempre soñábamos, no solamente soñábamos, orábamos, no solamente orábamos, clamábamos, no solamente clamábamos, ayunábamos, pedíamos, reclamábamos la promesa del Señor: dame la oportunidad de irme un día a ese país. Y vamos, y cuando pasamos alguna situación decíamos: eso me pasa a mí por estar aquí, pero un día, oiga lo que decíamos nosotros, Jehová me mostrará su gloria. Llegó la gloria y usted sigue llorando. No, porque allá yo pagaba menos de renta. Y otro decía: allá yo ni pagaba renta. Bueno, deben pedir permiso. Usted me dan permiso, yo tengo confianza con esta iglesia. Ya son 4 años, 2 meses, 13 días y como 48 minutos siendo pastor de esta iglesia. Usted me da una confiancita así de esa de familia ya para hablar un poquito más claro que siempre. Déjeme ver. Alguien de aquí de la casa que me da permiso. Leli, por eso que yo te amo tanto. Me levantó las dos manos. Gloria a Dios. Aquí voy. No, cualquier cosa reclámeselo a Leli. Y allá yo pagaba tanto de renta. ¿Por qué no te quedaste allá? Y allá yo vivía más tranquilo. ¿Y para qué viniste para acá?
y que allá, y que allá, y que allá. Pero escúchame, ya tú no estás allá, ¿tú estás dónde? Aquí. Y la gente todavía sigue saboreando un pasado, y el pasado ya se fue, familia. ¿Qué hace un esposo buscando una novia que tenía en el 1984? Esa loca ya se fue. ¿Qué hace una señora casada hablando con un amiguito que tenía, que tú sabías que él estaba enamoradito de ti, que tú le gustaba, que le caía bien? Ah, pero ahora ese saborcito le da una cosa a uno, como para uno sentir que después de los 40 todavía. Ya se fue. Pastor, lo que pasa fue que me desesperé al casarme con este. Que Dios te bendiga. La palabra de Dios dice: toma tu cruz y sígueme. Escúcheme. El tema de esta mañana no tiene nada que ver con gente que nació aquí. El que nació aquí conoce el sistema, se acostumbró al sistema, ya sabe lo que este sistema, lo bueno y lo malo del sistema, todo eso. Yo estoy hablando con gente que llegó aquí, que Dios lo trajo hasta aquí con una misión, y la misión parece que se ha perdido de vista. Y voy a hablar por la experiencia que me ha correspondido, con la autoridad que me da el cielo. Dios le dice a Ezequías: Ezequías, óyeme, ya no llores más. Te voy a regalar 15 años en Estados Unidos. En mi país normalmente dan una visa que le llaman la B1, que es una visa de 3 meses. Yo tuve un tío que fue el primero de la familia que le negaron la visa, pues bruto, porque no tengo otra palabra para decirle a tío. Mi mamá y mi papá prepararon a mi tío en todas las preguntas. Que si te pregunta que dónde naciste, que si te pregunta de la cuenta del banco, aprende el número de la cuenta, de todo lo prepararon. Mi tío podía investigarlo el FBI y salía bien. Pero le hicieron una pregunta que mami nunca cuadró. Le preguntan a mi tío en la embajada americana, allá en Dominicana. Le preguntan a mi tío: ¿y cuánto tiempo usted va a estar en Estados Unidos? La visa B1, ¿que dan cuánto? Mi tío siente que él es tan inteligente que él dice: no, 3 meses, eso es demasiado tiempo. Y le dicen a mi tío, y le preguntan: ¿cuánto tiempo usted necesita de visa? ¿Cuánto tiempo usted piensa pasar allá en Estados Unidos? Y dice mi tío: no, yo más necesito 24 horas. Y le dice el cónsul: pero 24 horas. ¿Y por qué 24 horas? No, porque yo más necesito irme, yo no regreso. Ahí mismo le cancelan la visa. Dígame usted. Porque hay gente. Yo recuerdo cuando plasmaron en el pasaporte de nuestra familia, en el de mami, el de papi, el del prieto, en el mío, plasmaron allí en el pasaporte la visa que decía: le damos visa a ustedes como familia por 10 años. Óigame, qué cosa más impresionante, 10 años. Decíamos: oye, pero nosotros somos familia de Ezequías, porque nos prolongaron el tiempo. ¿Cuánto tiempo? 10 años, y lo veíamos como algo extraordinario. Luego de los 10 años nos dieron la residencia, luego de los 10 años de la residencia nos otorgaron la ciudadanía. Y entonces uno se hace la pregunta, como me hizo la pregunta Christopher Locker cuando hicimos el examen de la ciudadanía, que pasamos el examen, que nos hicieron la, ¿cómo se llama la cosa que uno hace de...? ¿Que le dan el papelito a uno? ¿La qué? La juramentación, eso. Ya, cuando hicimos la juramentación, en la noche fui a buscar a Christopher al hotel, que estaba predicando aquí en la iglesia, y me hizo una pregunta interesante. Yo, ¿cuál fue la pregunta? Y me dice: ¿qué tú sientes de diferente ahora que eres ciudadano? Escúcheme, nada. Seguía pagando los mismos biles de ciudadano ya cuando era residente. Pero hay un detalle: ¿por qué la gente cambia cuando viene a este país? ¿Qué es lo que pasa con la gente cuando llega aquí? ¿Qué es lo que pasa con el ser humano cuando Dios
lo bendice, y el ser humano, según el capítulo 20 del libro de Segunda de Reyes, a partir del versículo 1 en adelante, se da cuenta que está en crisis, se da cuenta que se está muriendo, se da cuenta que las cosas van mal, le pide a Dios, le clama a Dios, le ruega a Dios, le ayuna a Dios, hace vigilia con Josefina, con Dios, y luego entonces se da cuenta que Dios le contesta, y en vez de valorar sus 15 años, comienza a tener otras prioridades. Me dijo Leli que podía hablar claro. ¿Qué hace una persona? Y he escuchado eso en varios matrimonios. Que teniendo la esposa ahí, que teniendo al esposo ahí, está viendo pornografía. Pero si tiene a Disney contigo ahí, ¿por qué está buscando por otro lado? ¿Qué hace una persona que teniendo el esposo y la esposa ahí, está pasando su tiempo en las redes sociales? No, que tengo una amiguita en Rusia. ¿Qué me importa Rusia? Si la doña está ahí esperando que tú le hable algo, si el don está ahí esperando que tú le digas algo bonito. La gente cambia de prioridades. Ahora mire lo que dice el texto. Lo que más me llama la atención de la historia de Ezequías es que el Señor le da los 15 años. Ezequías continúa prosperando. La gente comienza a enterarse. El pueblo de Israel era el único pueblo que tenía un solo Dios. Era conocido por dos cosas. Número uno, porque era el único pueblo monoteísta, o sea, que creía solamente en un solo Dios, que tenía un solo Dios, y que ese Dios también se hizo famoso porque era el Dios que podía cambiar los tiempos. Era el Dios que podía decir: mira, voy a retrasar todo para regalarte 15 años. Y la gente quedó sorprendida. Queremos conocer al Dios de Ezequías. Y llegó, dice el texto bíblico en el capítulo 20, que llegó esa fama hasta Babilonia. Cuando usted miraba el mapa bíblico y se da cuenta dónde estaba el reino de Ezequías y dónde estaba Babilonia, estaba lejos, familia. Y escúcheme lo siguiente, iglesia adventista del séptimo día, los peregrinos. Hay gente que viene a esta iglesia y pasa 32 iglesias adventistas antes de llegar aquí. Y viene aquí a la iglesia y adora aquí a la iglesia, y sale a las 8:30 de la mañana para estar a las 10 de la mañana aquí en la iglesia. Y cuando termina el culto a la 1 de la tarde, vienen comiendo a las 3 de la tarde cuando llegan a su casa. Porque le ha llegado la fama de que hay un lugar donde Dios se glorifica. Que hay un lugar donde usted puede venir con todas sus cargas, con toda su situación, con todo su dolor, y entrar a esta casa y encontrar bendición en Jesucristo. Eso es una espada de doble filo. Porque nadie da un viaje de una hora y media para que le salgan con un cacaíto. Nadie da un viaje de una hora y media para que lo ofendan en el lobby. Nadie da un viaje de una hora y media para entrar a una iglesia y salir sin que nadie ni siquiera lo salude. Eso es un compromiso para esta iglesia. La gente no viene a los peregrinos a conocer al pastor de los peregrinos. La gente no viene a los peregrinos a ver la nueva plataforma de los peregrinos. La gente no viene a los peregrinos para escuchar al grupo de adoración de los peregrinos. La gente viene a los peregrinos a encontrar al Dios de los peregrinos. Te voy a regalar 15 años. Y aquel comenzó a disfrutar sus 15 años. Y mire lo que dice el texto. Lo que me llama la atención es que la historia continúa, no en el capítulo 21, continúa Catherine en el mismo capítulo 20. Mira lo que dice el texto bíblico, versículo 7 en adelante. Y dijo Isaías: toma masa de higos, tómala, póntela sobre la llaga. Y aquel día quedó sano Ezequías. Y Ezequías le dijo a Isaías: ¿qué señal tendré que Jehová me sanaré? Porque aún hablando Jehová, no le crea Jehová. Y dice el texto bíblico en el versículo 12 en adelante: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes y regalos a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó, y cuando ellos llegaron, Ezequías los recibió. Versículo 13. Yo quiero que usted lea conmigo para que no me crea a mí, sino que le crea al texto bíblico. Verso 13, capítulo 20, Segunda de Reyes. Ezequías los oyó, les mostró toda la casa de Jehová.
¿Qué dice la Biblia suya? ¿Qué dice la suya? Verso 13. Abra el teléfono y búsquelo. Ezequías los oyó, les mostró toda la casa de sus tesoros, les mostró plata, oro, ¿qué más? Especias, ungüentos preciosos, la casa de sus armas y todo, ¿qué dice ahí? Lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó de Ezequías que no le mostrase, así como en su casa. ¿Y qué más? ¿Qué le falta al versículo 13? Vuelvo y pregunto, ¿qué le falta al versículo 13? Le mostró todo menos que Jennifer López lanzó un video hace 2 meses. Se llama ¿Y el anillo para cuándo? Investigando la canción, porque ha causado revolución en todas las redes sociales. La canción tiene 130 millones de views hasta ayer. Para que una canción tenga 130 millones de views, tiene que ser una cosa impresionante. Todo tiene que ver, y ella dice en su letra, tengo todo, soy feliz contigo, pero ella se hace una preguntita. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo es que vamos a cuadrar compromiso? ¿El anillo para cuándo? Y ella vuelve y repite, me siento bien contigo, tengo todo, pero ¿el anillo para cuánto? Y tomando como referencia esos 130 millones de views, ahora yo quiero hacer una pregunta a los adventistas del séptimo día. ¿Y la consagración para cuándo? ¿Tiene todo lo que no tenía en tu país? ¿Estás más estable que cuando estabas en tu país? ¿Tienes un empleo? ¿Tienes salud? ¿Vives más cómodo que cuando estabas allá? La pregunta es, ¿y la consagración para cuándo? ¿Tienes años en iglesia? ¿Conoce los textos de la Biblia? ¿Conoce las doctrinas de la iglesia? ¿Conoce citas del Espíritu y profecía? ¿Y la consagración para cuándo? Porque no puede decir ahora que porque estoy muy afanado ahora en los labores, ahora no puedo consagrarme. No hay ninguna excusa para decir no puedo consagrarme. Este país, Dios anda buscando gente en este país que no aparente que es, sino que sea. Y yo le pregunto a usted, ¿y la consagración para cuándo? ¿Cuándo es que usted va a dejar de parecerse al mundo y va a comenzar a parecerse a Jehová? ¿Cuándo es que usted va a dejar de hacer negocio como hacen los del mundo y va a hacer negocio como hacen los de Jehová? Cuando la familia suya viene a este país, que viene como llegó Sarita ahora con el muñeco, bendición muñeco, está muy lindo. Cuando viene como Sarita con su muñeco a este país, que vienen y regresan nuevamente hacia allá. Cuando Sarita regrese, ¿qué va a ver la gente de Sarita? Cuando la gente viene de su país, nosotros normalmente los hispanos somos humildes, pero con un orgullito santo. Porque cuando la gente viene a la casa, usted ve la gente limpiando la cocina y todo, tenían 2 meses, no la limpiaban, profajado ahí y limpiando la cocina para dar la mejor impresión. Y eso no es malo, no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Pero la gente se ha especializado en mi país, en República Dominicana. La mayoría de los dominicanos creen que Estados Unidos es solamente Nueva York. Dice, no, no, yo vivo en Boston. Y lo primero que le preguntan es, ¿y eso es muy lejos, Nueva York? Porque para el dominicano, la concentración más grande de dominicanos, así como Miami, la concentración más grande de cubanos, la concentración más grande de dominicanos está en New York. Y en New York hay unas tiendas especializadas, le llaman ¿dónde uno coge apretado? Casa de empeño. Escuche esto, casa de empeño. Y usted dice, pero y la gente está tan mal en Nueva York que tiene que ir a empeñar las cosas. Oiga bien,
Ellos se especializan en alquilar prendas. Le alquilan cadenas, le alquilan todas esas prendas, para que cuando una persona va de viaje para Dominicana, se pone toda esa cadena. Lo que la gente no sabe es que cuando llega lo encueran. Tiene que devolver toda la cadena que se llevó. Porque vivimos de qué? Apariencias. Y viene la pregunta: cuando la gente viene de cualquier país a visitarnos, a nuestra iglesia, a visitar nuestras casas, la misma pregunta viene Isaías, que era el profeta, y le hace una preguntita a Ezequías. Le dice: Ezequías, esos mensajeros que yo vi por ahí, ¿qué hacen aquí? Y oiga la respuesta de Ezequías: no, vienen de muy lejos a ver lo que hemos logrado en nuestra iglesia, a ver lo que hemos logrado en el reino. Y dice Isaías, oye la preguntita de Isaías, Alexi. Isaías es un tipo inteligente, yo creo que él era hispano. Le pregunta a Isaías: ¿y qué vieron? ¿Qué le mostraste? Y contesta Ezequías: no hay nada en el reino que no les haya mostrado. ¿Qué ve la gente cuando viene a tu casa? ¿El televisor grande de la sala? ¿Los muebles nuevos que cambiaste? ¿Los montes en el carro que todavía huelen a dealer? ¿Qué ve la gente cuando viene a tu casa? ¿Se va la gente con la impresión de tu casa de que hay un lugar donde Dios se glorifica en tu casa? Cuando la gente ve a tus hijos, ¿qué ven de tus hijos? Cuando la gente habla contigo, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo los tratas? Mire, la gente va a olvidar el lugar donde lo estacionaron. La gente va a olvidar cuando venga a la iglesia hasta el sermón que el pastor predicó. Pero la gente nunca va a olvidar cómo lo hicieron sentir en la iglesia. Y hay gente que tiene un ministerio de hacer sentir mal a la gente que viene a la iglesia. Algunos queriendo, otros sin querer. Se lo pongo sencillo. Viene una visita a la iglesia, llega a nuestra iglesia, le dan la bienvenida en el lobby y dice: no, mire, pase, pasa a las puertas de cristal de la iglesia. Y viene y se sienta ahí en la iglesia, a adorar en la iglesia y escuchar el grupo cantando en la iglesia. Y se para una hermana aquí. Le dice: usted visita, ¿verdad? ¿Qué uno espera que le digan? Claro, vine a adorar con ustedes. Sí, se nota que visita porque está sentada donde yo hace 20 años que me siento. ¿Me va siguiendo? ¿Cómo se siente la gente que viene a adorar con nosotros? Nos hemos propuesto en las iglesias hacer buenos programas, pero la gente no viene detrás de buenos programas. La gente viene detrás de gente que la haga sentir bien, detrás de gente que le diga: mira, te estoy viendo llorando, pero escúchame, el miércoles pasado era yo que estaba ahí parado dando gritos, yo te entiendo. La gente anda buscando esa gente. La gente anda buscando a alguien que le diga en la puerta: oye, me te veo como dando vuelta, parece que no tienes dónde vas a almorzar, ¿te quiere ir a almorzar para casa? La gente anda buscando una iglesia que no le enseñe sus tesoros. La gente anda buscando una iglesia que no le enseñe el buen equipo que tiene. La gente anda buscando una iglesia que no le enseñe la buena transmisión en las redes que la iglesia posee. La gente anda buscando una iglesia que no tenga solamente un buen predicador, que necesita a alguien que, aunque sea un hermano humilde, viva la palabra. ¿Qué le mostraste? Dijo Ezequías, Isaías a Ezequías: oh, nada hay en el reino que les haya impedido ver. Me imagino a Isaías preguntándole a Ezequías: ¿y la casa de Dios para cuándo? Yo quiero preguntarle a los padres que están aquí, que tienen los hijos allá arriba en el tercer nivel, disfrutando de una cena
de una santa cena infantil que le están haciendo los niños en el tercer nivel. ¿Cuándo usted va a sacar un tiempo para compartir con esos muchachos? Hermanos, la iglesia ya no puede hacer más de lo que hace. Es usted que tiene que dedicarle tiempo a esos muchachos. No lo mande para la iglesia, tráigalos. Y yo le quiero preguntar, amado padre, ¿y sus hijos para cuándo? ¿Cuándo usted le va a dar a sus hijos la prioridad? ¿Cuándo usted va a dedicar un tiempo para esos muchachos? Escúcheme, hijos buenos no nacen de la casualidad, ni del iPad, ni del internet. Los hijos buenos hay que dedicarles tiempo. Y yo le pregunto, iglesia de Dios, ¿y tus hijos para cuándo? Y yo le pregunto, amado esposo, ¿y tu esposa para cuándo? Amada esposa, no es comida lo que ese hombre necesita solamente. ¿Y añoñarlo para cuándo? Un hombre que llega cansado del trabajo, para que usted se arregle los moños todos los viernes. ¿Cuándo usted le va a agradecer a ese hombre? La consagración, ¿para cuándo, familia? Hay gente que tiene, nació en la iglesia, creció en la iglesia, era consagrado en su país, llegó a este país. Dios le otorga la bendición de sus 15 años y ahora Dios le pregunta, ¿qué le mostraste a la gente? Y andamos mostrando unos anillotes, y andamos mostrando unas prendas, y andamos mostrando el carrazo, y andamos mostrando la casa, que si la deja de pagar 2 meses la pierde. Y yo le pregunto, ¿y la consagración cuándo la va a mostrar? ¿Qué tiene que hacer una iglesia? ¿Qué tiene que hacer un pastor para que se note que Dios está en el corazón suyo? ¿Cuántos sermones hay que predicar en una iglesia? ¿Cuántos pastores tienen que pasar por una iglesia para que comience a ver no el brillo de los tesoros, sino el brillo de Jesucristo? ¿Y la consagración para cuándo? ¿Qué le falta a la iglesia? Díganos, ¿qué tiene que hacer la iglesia para que usted se consagre? Estamos dispuestos a hacer el sacrificio, pero queremos también ver los resultados. Amada familia, usted está sentado ahí. Yo le pregunto en el nombre de Jesucristo, ¿y su consagración para cuándo? ¿Cuándo las redes sociales suyas se van a convertir en un lugar donde usted glorifica a Dios? Y la gente se va a los dos extremos. Hay gente que se va hasta la playa en corbata. ¿Usted es un loco? Pero tampoco sea tan carnívoro. Vístase medio vegetariano. Y esconda un par de cosas que a veces son imposibles de esconder, pero disimúlela. ¿Y la consagración en la playa para cuándo? ¿Qué usted ve en la televisión? ¿Qué usted comparte con sus hijos? ¿Qué hace una mujer sentada con los hijos viendo novela? Que ahí lo único que enseñan es cómo quitarle marido a la otra. Óyeme, ¿y la consagración para cuándo? El profeta Ezequías le muestra a esta gente que necesitaba. Esa gente había escuchado del Dios Todopoderoso. Esa gente había escuchado que Dios era maravilloso. Esa gente había visto por el internet la maravilla que Dios hace a través de los peregrinos. Y viene a los peregrinos y se va con esta pregunta: ¿y la consagración para cuándo? A veces nosotros tratando de seguir el orden del programa, tratando de seguir el tiempo del programa, le quitamos parte a lo que más vale en el programa. ¿Y la consagración para cuándo? ¿Y la palabra de Dios para cuándo? No tiene, lo iba a preguntar, pero no, lo voy a decir como quiera, pero no conteste. Aquí hay gente que estudia el folleto solamente bien en la noche. Para cuando le pregunten el sábado, ¿estudiaste? Por lo menos no habla mentira o decir la media verdad. Sí, estudié. Óyeme, el viernes en la noche son 7 días. ¿Y el folleto para cuándo? En los países de nosotros, en Interamérica,
Usted tiene que pagar su propio folleto. Y yo creo que vamos a tener que caer en eso aquí también. Porque allá uno lo compra y uno estudia. Entonces aquí se lo regalan y no estudian. Entonces vamos a cobrarlo entonces ahora. Amén. Ah, nada, ahí sí no. ¿Y el folleto para cuándo? ¿Qué le cuesta, hermanos? Mire, la tecnología es tan avanzada ahora que usted puede estar ahí estudiando folleto con la sabática desde el carro mientras va manejando camino para el trabajo y ni ahí lo ponen. Entonces yo vuelvo y le pregunto, ¿qué le mostraste a la gente cuando vino? ¿Qué vio la gente de tu casa? ¿Qué ve la gente cuando sales vestido? ¿Qué ve la gente cuando posteas una foto en las redes? ¿Qué la gente ve? ¿Ve solamente los tesoros? ¿Ve solamente lo que tú tienes? ¿Ve solamente lo que posees? ¿Y la casa de Dios para cuándo? ¿Y sabe qué? Ezequías le dio el tour completo y no le mostró absolutamente nada de la casa de Dios. Y le dijeron, tranquilo, le dijo Isaías, óyeme, todo lo que mostraste, los babilonios se lo van a llevar. Qué triste la vida del ser humano. Todo por lo que has peleado, todo por lo que has luchado, los babilonios se lo van a llevar en una noche. No solamente se llevaron los tesoros. No solamente se llevaron las especias, no solamente se llevaron el oro, no solamente se llevaron la plata. La Biblia dice que también se llevaron a los hijos como esclavos. Porque cuando no le damos prioridad a Dios, esas son las consecuencias que pagamos. Cuando no ponemos a Dios en casa en primer lugar, los hijos de nosotros los vamos a perder. Cuando no le damos a Dios el privilegio de que Él tome control de nuestro corazón, vamos a perder a las personas que amamos. Y Dios te pregunta, óyeme, te voy a regalar 15 años, óyeme, te voy a bendecir en Estados Unidos, óyeme, voy a hacer cosas grandes contigo. Pero la pregunta es, cuando te la dé, ¿qué le vas a mostrar a la gente? Esta mañana quisiera tener el privilegio de convertirme en el profeta Isaías y hacerte la misma pregunta. Cuando los amigos tuyos se vayan, ¿qué vieron en tu casa? ¿Qué fue lo que le mostraste? ¿Qué ve la gente cuando trata contigo? ¿Siente la gente bendición al hablar contigo? ¿Siente la gente esperanza cuando habla contigo? ¿Puede venir un corazón afligido y encontrar refugio en ti? ¿Puede venir una persona destruida y encontrar esperanza a través de ti? ¿Puede una persona llena de dolores y dificultades encontrar salvación a través de tu iglesia? ¿Qué encuentra la gente cuando viene a tu iglesia? Amada iglesia de los peregrinos, yo quiero retarles en esta hora, yo quiero animarles en esta hora, que cada persona que entre por las puertas de esta iglesia no vea los tesoros de la iglesia, no vea los bienes de la iglesia, no vea la producción que hace la iglesia, vea al Dios de la iglesia. ¿Qué prefieres? El versículo 1 del capítulo 20. ¿Morirás y no vivirás? ¿O prefieres que cuando la gente venga a tu casa encuentre bendición en ti? Que cuando tu esposo y tus hijos te miren encuentren bendición en ti. Que cuando tus amigos compartan contigo encuentren bendición a través de ti. Es tan fácil. Yo me preguntaba anoche, ¿por qué es tan fácil compartir? Y el anillo para cuándo de Jennifer, que consigue en 2 meses 130 millones de views. Y es tan difícil compartir un mensaje de esperanza en las redes. ¿Qué resuelve el anillo para cuándo? Si te lo dan, cógelo. Si no te lo dan, ya. ¿Usted sabe lo que puede resolver un mensaje de esperanza en las redes? Y hay que estarle rogando a la gente, hermano, saquen su teléfono, compartan, denle like y ayúdenos. Y vamos a hacer este mensaje viral.
¿Qué puso Jennifer para hacerlo viral? Nada, se encueró ya. ¿Qué ve la gente en tus redes? La pregunta yo te hago: ¿cuándo tus redes se van a convertir en un centro de salvación? ¿Cuándo tus hijos van a venir a casa y van a encontrar esperanza? ¿O solamente ven las peleas? ¿O están locos por cumplir 18 años para irse a ver si pueden volar solos y sacarse de encima esa guerra y esa batalla constante que hay en la casa? Cuando tus hijos van a ver a papá invirtiendo en mamá y no en el carro. ¿Y la familia para cuándo? Yo disfruto, y hoy lo voy a hacer público, revisar las redes de los miembros de los peregrinos. Me gusta. Eso se llama chisme santo. Y lo que más disfruto, escúcheme bien, es cuando lo veo con sus hijos. Porque cuando lo veo salir con sus hijos, me está diciendo: pastor, todavía hay esperanza. Cuando lo veo compartir algo de la iglesia, un tema de la iglesia, una foto de los muchachos participando en la iglesia, me dice a mí: Arnaldo, todavía hay esperanza. Todavía la iglesia de los peregrinos quiere mostrar la gloria de Dios. Quiere mostrar que todavía hay hijos buenos que no están en drogas. Hubo un crimen en Nueva York de adolescentes que mataron un adolescente de 15 años. Eso ha recorrido todo el mundo. El video, una masacre, puñaladas al muchacho allí frente a una tienda. Y las cámaras hicieron mundialmente el video viral de ver cómo mataban al muchacho. Y yo me pregunto: ¿cuándo van a hacer viral lo que estamos haciendo por los hijos de nosotros en la iglesia? Que todavía no están en ganga, porque eso no vende. ¿Cuándo vamos a hacer viral las fotos que sacamos con nuestros niños afuera? Deje de estar poniendo a mala cara suya y comparte el resto de la familia. ¿Y la familia para cuándo? El diablo no quiere destruir la iglesia de los peregrinos. Confirmado, no la quiere destruir. Él quiere destruir las familias de los peregrinos. Y yo le pregunto: ¿la familia para cuándo? ¿Cuándo usted va a buscar a Dios como Ezequías, a llorarle a Dios por unos 15 años más? El gran problema es que después que lo tenemos, la bendición la convertimos en maldición. Sarita va a cantar ahora. Y yo quiero hacerle una pregunta, familia. ¿Los peregrinos para cuándo? 3 días de culto solamente. Miércoles, viernes, sábado. ¿Por qué no saque esos 3 días y los separe en su agenda diciendo: Señor, los peregrinos para ahora? Yo quiero adorarte. ¿Usted se ha dado cuenta que el culto de miércoles de nosotros tratamos de dar lo mejor? El culto de viernes de la iglesia, los muchachos tratan de dar lo mejor. El culto de sábado en la iglesia, tratamos de dar lo mejor. Pero ¿de qué sirve tratar de dar lo mejor si usted no está? ¿Los peregrinos para cuándo? Venga el miércoles a la iglesia. Usted no es el único que viene cansado. Aquí hay gente que viene con el uniforme puesto del trabajo directamente para acá. Esta mañana, familia, vuelvo a hacer la pregunta en el nombre del Señor: ¿qué le mostraste a la gente que vino a tu iglesia? Mientras Sara canta, quiero demostrarle lo siguiente. Hay una persona aquí ahora. Se llama Leslie Olmeda.
Leslie recibió, al igual que Ezequías, la peor de las noticias. Leslie, tienes cáncer. Cuando uno escucha eso, estoy seguro, Leslie lo podrá decir, eso impacta la vida de uno. Pero alguien que decidió que la consagración es para ahora, decidió compartirle a Leslie un sermón de los peregrinos. El momento más duro en la vida de Leslie fue su proceso de enfermedad de cáncer. Pero Leslie, en todo su proceso, su iglesia era la iglesia de los peregrinos. Sus palabras de ánimo la encontró en la iglesia de los peregrinos. Su consuelo lo encontró en la iglesia de los peregrinos. Sus lágrimas las presentó junto con las lágrimas de la iglesia de los peregrinos. Su dolor lo pasó con la iglesia de los peregrinos. Y hoy es su primer día fuera del hospital y vino a su iglesia de los peregrinos. Leslie nos ha dado una gran lección hoy. Está diciendo a la iglesia de los peregrinos que ya hay que cambiar la pregunta. ¿Consagración para cuándo? La consagración debe ser ahora. Porque corazones como Leslie necesitan ahora venir a la iglesia y no ver las pantallas. Venir a la iglesia y no escuchar al preistín. Venir a la iglesia y no escuchar a un predicador. Venir a la iglesia y encontrar a Jesús. Por eso, mientras Sarita va a cantar, yo quiero invitar 64 personas que quieren decirle a Dios: la consagración es ahora. Que quieren decirle a Dios: si quieres, regálame 15 años. No voy a mostrar los tesoros más. No voy a mostrar las bendiciones más. Quiero mostrar a Jesús. Sarita va a comenzar a cantar cuando la primera persona de esos 64 se levante y venga conmigo aquí y diga: la consagración es ahora, en el nombre de Jesús. Amigo que está en las redes, yo quiero animarte en este momento, que allí donde estás, ya no te hagamos la pregunta, la consagración para cuándo. No, la consagración es para ahora. No importa el pasado que tuviste, no importa el dolor que experimentaste, no importa la situación que tienes ahora. En este momento, desde esta iglesia, no queremos mostrarte nuestros tesoros, queremos mostrarte a Jesucristo. Por eso levántate allí donde estás, frente al computador, frente al teléfono inteligente, allí en el hospital, escuchando a través de la emisora de radio, allí en el internet, y dile a Dios: ahora, mi consagración es contigo ahora, y yo decido, en estos años que Dios me dé, solamente quedarme con Cristo. Venga, levántese con fe y venga hasta aquí. Prefiero en el nombre de Jesús. Prefiero a mi Cristo. Gloria a Dios. Al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin. Y tierras prefiero a él. Será de mi alma fuerte paladín. Y antes que ser rey de cualquier nación
Presentarles a la guerrera, a Leslie. Leslie, Dios te bendiga. Gracias por darnos a nosotros el privilegio de llegar a tu corazón en el momento de dolor, de llegar a tu corazón en el momento de desesperación. Esta iglesia no tiene tesoros, Leslie. Tú eres el tesoro de nuestra iglesia. Le damos un fuerte aplauso a Leslie. Yo quiero ahora hacer la última pregunta antes de orar. Las aguas del bautismo se van a abrir en esta iglesia. Ahora yo le pregunto, ¿y el bautismo para cuándo? Ya conoces al Dios de la salvación. Ya conoces al Dios de la bendición. Ya conoces al Dios que escucha tus lágrimas y te contesta con años de sanidad. Entra con nosotros a las aguas y dile a Jesús: mi salvación es ahora. Tome de la mano al que está a su lado y vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado, que la gente que venga lejos, que venga de recibir los latigazos de Babilonia, que pase las puertas de nuestra iglesia golpeado por la vida, que prenda su teléfono inteligente, su computador, su estación de radio y reciba la transmisión de esta iglesia, encuentre sanidad en Jesucristo, encuentre libertad en el Dios de la salvación. Y gracias, Señor, porque Leslie es un monumento que se levanta de que todavía hay santuarios donde el nombre de Jesús es glorificado. Danos a nosotros solamente la convicción de que cada vez que se abran las puertas de esta iglesia, cada vez que se enciendan las luces y las cámaras, sea para bendecir en el nombre de Jesucristo. La persona que tomamos de la mano, que está a nuestro lado, quizás no conocemos su historia, pero tú la conoces. Sánales, bendíceles, perdónales, libérales de sus cadenas. Pero más que todo, muéstrales que hay un Dios en Israel llamado Jesús. Gracias, porque hoy vamos a casa con una sola frase en nuestra mente: hoy preferimos a Cristo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén.